el nombre, pérdida total, metamorfosis de la corrupción de Hospital Móvil a carpa de lona, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó su 12ª entrega de informes. En el texto hace referencia directa del Hospital Móvil adquirido por Copeco e instalado en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, en la cual hay serias irregularidades. El CNA realizó dos visitas técnicas en el predio de la iglesia misionera La Reforma, donde se encuentra ubicado dicho hospital móvil, y se pudo constatar durante la primera visita que no se trataba de un hospital, sino que su apariencia era la de un centro de triaje común, tipo carpa, compuesto de lona color café con una superficie de polímero impermeable anclado directamente a la tierra. Asimismo, en el lugar no se observó la existencia de una construcción de obra civil o acondicionamiento de cimientos para la instalación correcta de la carpa. A este centro de triaje adquirido bajo un contrato, pretendieron darle apariencia de hospital móvil para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y representa un grave perjuicio a las finanzas del Estado debido a que su estado actual es disfuncional e inoperativo, ya que desde su instalación no se cumplió con el objetivo para el cual fue adquirido. Y es de esta manera que existe el siguiente desglose. Copeco compró una unidad de aislamiento por $37,903.34, el equivalente a $936,208.71. Copeco adquirió un hospital móvil por $185,448.82, el equivalente a lempiras a $4,580,592. La suma de la unidad de aislamiento más el hospital móvil arroja la cifra de $2,233,531.16. En lempiras, $5,516,800.71. Por su parte, el CNA cotizó el hospital móvil a $181,000, el equivalente a $4,461,233.70. Más el gasto de flete, $14,700, el equivalente a lempiras, $362,321.19. En total, hospital móvil más flete, $195,700, equivalente a $4,832,544. La diferencia es obvia entre el hospital móvil que compró Copeco y lo que cotizó el CNA. La diferencia es 639,245.82. Con el monto erogado por Copeco, pudo haberse utilizado para la compra de ventiladores mecánicos, equipo de oxigenoterapia de alto flujo, inclusive monitores de signos vitales, los cuales pueden salvar la vida de un paciente en estado crítico. Algunos aires acondicionados continúan sin funcionar, situación que genera altas temperaturas en su interior. La danza de dinero fue evidente según el CNA, en donde seguirá saliendo pus de los actos de corrupción y los famosos hospitales móviles aún sin funcionar. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.